Ok, ahí estamos de regreso. Ok, we are back. Ok, I'm going to share you my vocabulary house and apartment presentation in order that we go back with the exercise para completar el ejercicio que teníamos. Ok, can you watch my screen? Vamos a ver. Yes. ¿Sí lo pueden ver? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Yes, yes. Ok, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar con la práctica? Yo. Yo. Ok, ¿quién dijo yo? ¿Víctor o quién? Rafael. Rafael. Okay, Rafael. Adelante, Rafael. Go ahead. Adelante. My house is light blue. Light blue. It's okay. It's made of blocks. Ajá. It has a roof. Okay. It has walls. Three doors and six windows. Okay. It has a garage for one car. It has three bedrooms. Uh-huh. It has a garden. It has a stairs. Okay, thank you. Thank you. Very good, Rafael. Who was your partner? No sé si dije bien que no tiene jardín y no tiene escaleras. It hasn't. Puede decir it has not. Ah, sí, uh-huh. Yo creí que me había equivocado en agregarle NOT, pero está. It hasn't. Okay, perfect. Uh-huh. Thank you. Gracias. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero, compañera? Patty. Okay, Patty, are you there? Hello, Patty, are you there? Hello. Okay, go ahead, adelante. Describo mi casa. Yes, please. My house is a white color. What color? ¿Qué color, perdón? It's white color. White color. White, blanco. Okay. Okay. It's made of brick. Mm-hmm. It has a roof. It has walls, six doors and six windows. It has a garage. It has five bedrooms. It hasn't a garden. Mm-hmm. It has stairs. Stairs, very good. Thank you, Patty. Victor Ramirez and team. Okay. My house is white color. Mm-hmm. It has made of brick. Mm-hmm. It has a roof. It has wall. To two doors and five windows. It doesn't have or it hasn't. Puede decirlo de las dos formas. Con does, it doesn't have or it hasn't. It doesn't garage. It doesn't have. Have. Mm-hmm. Uh-huh. A garage. Uh-huh. It has a three bedroom. It has three, sin la A. It has three bedrooms. Porque si dice la A es uno, pero como tiene tres, entonces it has three bedrooms. It has uh-huh. three bedrooms. It has a small garden. It has a dog house. Okay, perfect. Thank you, Victor. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero o compañera? Marisol. Okay, Marisol, go ahead. Adelante. Marisol, are you there? Hello, Marisol. Bueno, no está disponible quizás Marisol o no nos escucha. Ricardo Campos, go ahead. Había un compañero más. Ahí está Marisol. Ok, ya vamos Hello, a ver teacher. Quién era el compañero. Hello, Marisol. Hello, teacher. Hello, Marisol. Ok, hello. Adelante, le escuchamos. Porque ayer sí. Uh-huh. Adelante, okay. Marisol. My house. No me llamo.
My house is blue color. Mm-hmm. It is made of brick. It has a roof. Mm-hmm. It has walls, three doors and four windows. Okay. It has a garage for two cars. Mm-hmm. It has three bedrooms. Mm-hmm. It has a small garden. Okay. It has a one bathroom. Okay, perfect. One, si decimos a, no decimos one. Entonces podría ser it has one bathroom or it has a bathroom. Okay? Porque ambos, porque one significa uno y la A también es un uno, okay? Perfect, thank you. Gracias. Okay, Ricardo Campos, you were waiting for, estaba esperando con su manito levantada. Adelante. Hello, can you hear us? Ah, sorry. Okay. Okay. My house is yellow color. Mm-hmm. It is made of brick. Mm-hmm. It is has a roof. It has. No lleva el is. It has. Mm-hmm. A roof. Mm-hmm. It has one, two doors and for window. Mm-hmm. It is has garage for one car. Mm-hmm. It has four bedroom. Mm-hmm. It has a small garden. Mm-hmm. It has a living room. Okay. Thank you very much. Ok, let's see two more volunteers. Vamos a hacer con dos voluntarios más porque ahí vamos a ver the internal parts of the house. Después vamos a estudiar las partes internas de la casa. Ok, there's another volunteer. Siguiente voluntario. Hi, teacher. Hi, hello. José Hernández. José Hernández speaking. Ok, go ahead, José. My house is gray color. Mm-hmm. It is made of block. Okay. It has a roof. Mm-hmm. It has three doors and five windows. Okay. It has a garage for one car. Mm-hmm. It has three rooms. Okay. It has a small garden. Mm-hmm. It has not a stair. It hasn't stair. Okay, perfect. Thank you. Thank you, José. Rocío okay. Manzano y Pati Guevara, estuvimos en grupo. Ok, Rocío, no sé si había participado. Hola. Hola, Rocío, no. Adelante. No he participado. My house is a light blue color. Uh-huh. There is a made of brick. It has a roof. It has a walls, three doors, and four windows. Mm-hmm. He has a garage for it has a garage for one cars. It mm-hmm. has a it has a four bedroom. Mm-hmm. Solo four, sin la. It has four bedrooms. It has a four bedroom. Sin la. It has four bedrooms. It has four bedrooms. Mm-hmm. He has a small garden. He has mm-hmm. a small garden. And he has a stair. Uh-huh. Stairs, como gradas. Okay. Perdón. Perfect. Stairs. Gracias. Stairs. Yeah, stairs. Okay. Thank you, Rocío. Dice Patty, estaba diciendo que ella sí nos escucha, pero nosotros no a ella. Ella no puede, es decir, no la podemos escuchar por alguna razón. So,
Don't worry, Patty, we will continue. No sé si hay alguien más, si no vamos a dejar esta parte hasta acá, because I need to advance with the other parts, which is inside my house, okay? Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Okay, okay. Lo voy a poner en mute un momentito para que me puedan escuchar. Okay, perfecto. Okay, here we have the internal part of the house, okay? In the superior part, we have the attic where we can store boxes and toys. We have the study room, which has a computer and a desk. Then we have the bathroom that has the shower, the bath, the toilet, and the sink. And then we have the bedroom. The bedroom has a bed. The bed has pillows and a duvet on it. In the bedroom, there is a lamp. There is a carpet. There is a window also. There is a fridge. There are pillows. Almohadas. Almohadas, okay? In the kitchen, vean que kitchen se refiere al cuarto de la cocina, ¿verdad? Kitchen. Porque la cocina se dice cooker o se dice stove. Stove, como estufa, ¿verdad? O se dice cooker, como está acá. We have a sink, we have a microwave, we have a fridge, cupboards, and then we have the main entrance, where we have the door and the telephone. Then we have a living room. In the living room, there is a chair, there is a table, there is a TV, a clock, a mirror, and the stairs. So in here, I have another short conversation that says, inside my house, I have a kitchen. In the kitchen, I have a fridge. I have a bedroom with two beds. I have a living room with a sofa, four chairs and one TV. In my bathroom, I have a shower, a toilet, and a sink. Okay, I will send you this picture, and I would like to ask you if you can take a picture too. Les pediría que si por favor le pueden tomar una fotografía a la proyección de la pantalla. Para que ustedes puedan trabajar con ella. So let me send it to you. Okay. And now I want that you can discuss about what do you have inside your house. Ahora quiero que hablemos del vocabulario de lo que tenemos inside, dentro de la casa. Okay. So we will go back to the breakout room. Vamos a regresar a los salones. Inside. Inside, dentro de la casa. Okay, okay. Okay. Please join. Por favor, únanse a los grupos. Rocio, do you have any problem to join the group? Juan Chavez, is there any problem? Yes. Hola Juan, ¿tiene algún problema para unirse al grupo? Sí, no me ha salido la ventanita. Vaya, ahorita lo voy a mandar a uno, ¿ok? Vaya, ahí lo estoy mandando al grupo 3, Juan, para que se una. Ok, thank you. Okay, you're welcome. Huawei G5, hola, hola. Hola, hola, Huawei. ¿Tenemos algún problema para entrar al salón? ¿Al breakout room? Hello. Can you hear me? Hello.
Ah, sí. En el microondas. Uh-huh. El microondas. Poner la cocina también. Microwave and cooker. Cooker. ¿Y esto qué es? Google. Hola, hola. Hola, hola, Huawei. ¿Tiene algún problema para unirse a la reunión? Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién está en Huawei Y5? ¿Hay algún problema para unirse a la sesión? Hola, hola. Hola. Vaya, digamos. O sea, usted lo estaba haciendo entonces. Yo voy a hacerlo ahorita. Sí, vaya, vaya. Ajá. Me pregunta dentro de media hora. Ah. Ajá, solo mira la casa y te acordás de lo que tenés. Uh-huh. Hello, Alejandro. Hello. Hello, hello. Hello. Hello, Alejandro. There's no other classmate. No hay otro compañero. No se le unió a alguien más, ¿verdad? No, no. Walter sale en pantalla, pero no se conecta. Ah, ok. Bueno, Walter Flores. Ok, quizás tiene algún problema con el internet. Mire, ya no lo muevo de salón porque ya en unos minutos termina la práctica. Entonces, sí puede hacer usted su ejercicio, ¿verdad? Usted solito, pensando en lo que tiene en su casa, en el interior, y luego compartimos. Sí, de hecho lo estoy haciendo. Ok, perfect. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias. See you. Hello, hello. A Juan, ¿verdad? Acabamos de estar conversando. Déjeme. Hello. Hello, yes. Juan. Ok, perfect. Thank you. Hello. Hola, Juan. Usted está en el grupo 3, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay. Sí. Hello. Hello. Hello, Ricardo. No se conectó su compañero. Bien. ¿Lo dejaron solito? No, está Jocelyn y está Beatriz. Ah, ok, perfecto. Es que no los puedo ver por alguna razón, fíjense. Ahí está. Hello. Sí, sí. Ok, great. Are you advancing? ¿Ya casi están listos? Sí, solo falta una frase. Falta. Ok, perfect. Sí, ven a mí. Nos vemos un momentito. Después toca participar a Jocelyn del grupo. Ok, perfect. Excellent. Hello. Ok, hello. Que Walter tiene, ahí está. Hola, Walter. Hola, hola. Can you hear us? Hemos estado preguntando por usted. Por rato no me escucha. Sí, yo creo que se pone mute su micrófono. ¿Logró avanzar describiendo su casita? Sí, ya casi termino. Ok, tal vez si comparten ahí algunas ideas, solo nos queda un par de minutos más para terminar el ejercicio. Sí, ven a minute, los veo en un minuto en el salón principal, ¿ok? Perfecto. Hello. Hello. Hola. Everything okay? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Ok, almost ready, ¿ya casi listas? Ya. Ya. Yeah. Ok, perfecto. Ok, see you in a minute. Ok, la veo en un minutito. Muy bien. Bueno. Okay, perfecto.
kitchen, toilet, shower. Hay otra persona. Hello, ready? ¿Ya están listos? Sí. Ok, perfect. See you in a minute. Ok. Computer, the bedroom. No. Hello, welcome back. I have a 3 bedroom. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿De regreso? Did you practice? Sí. Yes. Okay, perfect. Who wants to start? What team would like to start? ¿A qué equipo le gustaría comenzar? Al de Patty y al de Rafael. Okay, adelante. Que comience luego, Patty. Ahí vi a Víctor también, por lo menos. Okay, Patty, go ahead, adelante. Wait. Inside, in my house, in a bedroom, I have a bed, I have a pillow, I have a lamp, I have a switch, I have a table. Yeah. I have a computer, I have a desk, in my kitchen, I have a microwave, I have a bridge, I have a floor, a cooker, and the dishes washer. Okay. Okay, thank you, Patty. Thank you very much. You. Rafael. Bueno, yo tengo, no tengo tantas cosas como ella, pero. Okay. Sí. No, don't worry. Just a couple of things. Okay. Inside my house, I have a kitchen. In the kitchen, I have a fridge, microwave, a cooker, a cupboard. In living room. I have a clock, mirror, TV, chair, table. In the bedroom, I have pillows, velvet, carpet, and 2 windows. In the study, I have a desk, computer, and library. Okay, thank you, Rafael. Thank you very much. Let's see, Victor. Victor Ramirez and team. Hello. Inside my house, I have a kitchen. In the kitchen, I have a fridge, microwave, and cooker. I have bedroom with bed, TV, computer. I have a living room with a sofa, 2 chairs, TV, telephone, table and clock. In my bathroom, I have a shower, toilet, and sink. Okay, thank you, Victor. Thank you very much. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero o compañera? Marisol. Okay, Marisol. Okay, inside my house, I have a kitchen. In the kitchen, I have a fridge. A microwave, a cooker. Okay. I have a bedroom with 2 beds, a lamp. I have a living room with sofa, a TV, a clock, and a telephone. Okay. In my bedroom, I have a shower. A shower and a toilet. A toilet, very good. Okay, thank you. Let's see, Ricardo. I think Ricardo has a right hand. Okay, va a participar en esta ocasión, Jocelyn. Okay, Jocelyn, it's your turn. Inside my house, I have a kitchen.
In the kitchen have a stove and blender. In my bedroom have a bed, a TV, one closet, and one fan. I have a living room with a TV, table, a chair, a sofa, and computer. Computer. In my bedroom, I have a shower, a toilet, I have a soap, and a brush. Okay, thank you, Jocelyn. Thank you very much to this team. Muchas gracias a este equipo. Who else? ¿Quién más? Necesitamos al menos un voluntario más, un equipo más para finalizar la presentación. And then we will give like the instructions for the weekend. Thank you. Ricardo ya participó con Jocelyn. Una persona. Who else? ¿Quién más? ¿Alguien más? Hello, hello. Hoy han estado bien calladitos. Yo, teacher, pero no estoy muy segura. Adelante, go ahead, adelante. Ah, es del mismo grupo. Ok, perfecto. Inside my house, I have a living room. In my living room, I have a sofa, TV, and a table. My kitchen, have a microwave, a fridge, en mute para que se vea. Así. In my bathroom, I have a toilet, a shower, and así. Okay, in sorry. My bedroom, two bed. A table. Okay. A closet. No sé cómo se dice. Sí, se dice wardrobe or closet. It's okay. Closet. Okay. Okay, Beatriz, thank you. Thank you very much. Thank you for all the participants. I would like that all of you could participate, but because of the time, it's not possible. Por el tiempo, no se nos va a ser posible a todos participar. Yo les voy a hacer llegar esta presentación que tiene más vocabulario y además tiene ejercicios para que ustedes sigan completando. Excelente, Beatriz. En casa el fin de semana, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Hay más muebles, ¿verdad? Para cuando vamos a hablar de muebles y otros ejercicios que les van a llegar. Sin embargo, esto no es la prioridad, ¿verdad? Esto es para prácticas únicamente adicionales en la clase. Lo que importa para fines de evaluación es la plataforma, que es lo que hemos estado viendo con los videos y el orden que hemos llevado para presentar las clases. Then what I expect from you is that you can complete all the section one during the weekend and that you can start listen and watching the videos of section two. Les voy a pedir que durante el fin de semana completen todos los ejercicios de la parte uno, ¿verdad? Del módulo uno que ya terminamos y que comiencen a ver los videos de la parte dos. Si ustedes tienen alguna dificultad, if you have any difficulty with the part one exercises, please send the difficulty to the chat and we will try to help. Si tienen alguna dificultad, ¿verdad? Con la parte uno, con resolver los ejercicios, mandan al chat y entre todos, as a community of learners, we will solve. Como una comunidad de aprendizaje, lo vamos a resolver. Excelente, okay? Teacher. Tell me. Excelente. No? Okay, perfect. Okay, do you have questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? No questions. Okay, perfect. No se preocupen, ¿verdad? Si ven más cosas en los materiales, pues esto es únicamente para que repasen, ¿verdad? Para que sigan estudiando vocabulario, ¿verdad? Pero de nuevo, lo que importa es lo que deben completar de la plataforma. Eso sí es lo más elemental. Okay, see you next Monday. Take care. Lo veo el lunes. Cuídense. If you don't need to go out. See you Monday. Okay, si no necesitas salir, no sal.
Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye. Estamos en cuarentena. Yes. See you. Bye bye. Take